Bueno, kaixo berriro ere. Posbentzioa, ez? Aitorrek esan du. Ba, agertu daitekeen egoerarik larriena. La peor de las situaciones. Pero que, por desgracia, algunos hemos vivido y algunos viviremos o viviréis. Posbención, terminoak esaten du, suizidioaren ondorik bizirin irauten dutenen pertsonengatik, eta hauek dira supervivienteak. Suizidologian, supervivienteak ez dira suizidio saiakera batetik bizirik ateratzen diren personak. Supervivienteak dira suizidioz maitatutakoren bat galtu duten personak. Haren senideak, haren lagunak, haren eskolakideak, haren irakasleak ere bai. Ba, posbentzioa da persona hoiengatik egiten dana, persona hoiekin egiten dana eta persona hoientzat egiten dana. Es posbención todo lo que se hace para, con y por los supervivientes. Para erradicar el estigma social, para erradicar el contagio social, para intentar combatir el silencio social. Los que hemos tenido más o menos cerca personas que han muerto por suicidio, hemos constatado que hay una resistencia muy grande en la calle a hablar, a preguntar del fallecido, de la fallecida. No os digo ya a preguntar por su nombre, a acordarse, a explicitar. Aizu Aitor, ze moduz, hazelako pena zure, ez dakit, Alesen heriotza. Jo, zer nolako jatorra zan Ales. Ez da olakorik entzuten. O sea, es más, si esto fuese la Gran Vía y yo voy por la derecha y me estáis reconociendo por allí, habría personas que se cruzarían a la izquierda simplemente para evitar esa situación complicada que no sabemos manejar, porque todavía estamos condicionados por esos mitos, esas creencias. A ver, pues, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a preguntar? A ver si voy a culpabilizar. A las personas supervivientes nos ayuda mucho más que se nos pregunte por la persona, porque parece, si no parece, que socialmente esa persona no hubiera existido. Si mi familiar o mi amigo o mi compañero hubiera muerto de accidente de tráfico, todo el mundo me preguntaría, me llamaría, quedaría conmigo. Cuando ocurre por suicidio, la gente tiene miedo, tenemos miedo, tenéis miedo. Y eso todavía desconecta más al superviviente, al ser querido, al amigo íntimo. Y no os digo ya de esa persona que podía haber sido depositaria de ese mensaje o de esa amenaza. Sabemos que una posvención eficaz es imprescindible para reducir el riesgo de suicidio en los supervivientes, entre los supervivientes. Está hasta más o menos medido. Los supervivientes tienen un riesgo entre 5 y 7 veces mayor que la población general de morir por suicidio. Cuando la posvención se hace bien, ese riesgo disminuye mucho. El riesgo de suicidio es especialmente grande entre los chicos y chicas que pierden a aita o ama por suicidio. Pues todo lo podemos ver. Porque yo creo que esto daría también para mucho debate. ¿Cómo, por qué, a qué se debe? Que podemos esa desconexión, esa pérdida, sobre todo, y está cuantificado, está medido. Es más, cuando la que fallece es ama. Pero, ¿sabéis qué? Está también demostrado que las madres tenéis
menos riesgo de suicidio que las que no son madres. Y aquí volvemos a lo mismo, a la conexión, al sentimiento de pertenencia, a que sumo, a que soy importante, a que soy importante para ti, tú eres importante para mí. Conecta garritasuna, kide izatearen zentzu hori, behin eta berriro. Bueno, esan dugu, posbentzioak, posbentzio eraginkorrak murriztu egiten duela suizidioaren kutsatze soziala. Beharrezko laguntza ematen die bizirik irauten dutenei, eta suizidioare lotutako estigma soziala lantzen du. Neri etorri zaizkit, behin baino gehiagotan, tamales, suizidioz galdutako semealabak izan dituzten gurasoak. Eta askotan negarrez, beti ere oso minduta, egon ezinean, ideia berbera konpartituz. Joion, no te puedes hacer una idea de cómo duele escuchar en el pueblo, en el patio, porque a veces van a recoger al hermano o a la hermana. Ah, claro, es que Jonek arazoak etzian eukiko zituen esta zerbait pasauko zan. Cómo duele, Jon, que nos estén identificando como una familia con problemas, una familia orokorrian. Zuena eta neria bezalako etxeetan gertatu daiteken arazoa da hau. Vale. Y por tanto, decía Aitor, y en esto sí que hemos sido bastante pioneras y pioneros, nos hemos atrevido, hemos reconocido la necesidad de que esta estrategia contase también con un apartado de posvención. Cuando las agencias internacionales más prestigiosas en el asunto dicen que bereosotasunean suizidioaren prebentzioak maila ezberdinetako ekintzak behar dituela esaten duenean, ere bai, posbentzioa jartzen du mapa horretan. Y nosotros nos hemos atrevido a colocarlo. Nos hemos atrevido porque es mandatorio, es obligatorio, es imprescindible. Voy a empezar por la situación más trágica que nos puede venir a la cabeza como profesoras. Que ocurra un suicidio, una muerte por suicidio consumada en nuestro centro educativo. Es que voy a ser, ¿eh? Vamos a ponernos ahí. Fijaos si es importante que podamos hablar y que hablemos de esto antes de que eso pueda ocurrir. Ojalá no ocurra nunca. Desde luego, a partir de mañana va a ser menos probable que ocurra. Y eso os lo garantizo. Pero fijaos si es importante que hablemos antes y nos preparemos antes por si eso ocurre. Kasu horretan egin behar dan lehenengo gauza da, lekua babestu. Konfidentzialtasun hori zaindu. Zerke, proteger eso, a veces se nos, o sea, nos puede hacer que es agentia korrik azten da, eta proteger eso, salvaguardar la intimidad de esa persona, de ese alumno, de esa alumna, de esa familia. Y inmediatamente ponerlo en conocimiento de la persona responsable del equipo de respuesta de crisis suicida y comunicarse con emergencias 112 y la familia. Hori da, me arreco a caso horretan. Luego hablaré, porque la policía tiene muy protocolizado esto, lo que hará. Y luego hablaremos un poco al respecto. Es muy importante que desde ese momento recordemos que tenemos que salvaguardar lo mejor posible los objetos personales de esa alumna, de ese alumno, evitar que se toquen cosas. Esto es muy importante. Es muy importante. Si tenía o utilizaba asiduamente un ordenador determinado o tenía una tablet en su pupitre o lo que fuera, eso es importante que no se toque. Porque la policía, sobre todo, va a hacer unas pesquisas iniciales para ver si ha podido haber algunos destinatarios de amenazas, si con alguien ha compartido esos planes suicidas, y sobre todo va a dedicar las primeras horas a poder identificar posibles víctimas de contagio. Ahí. Vale. Orain, guazen beste egoera baten pentsaten. Aquí nos enteramos o recibimos la noticia de que, lehenengo urratsa, de que Jon
ha muerto por suicidio. Esto, las redes sociales aquí es donde empiezan a hacer un poco daño, porque las noticias no se controlan. Ya sabemos que cuando damos a enviar, bidaliren botoia sakatzen dugun bakoitzean, ya, esto USB es kontrolatzen. Y aquí la primera cosa a hacer, la primera, cuando recibimos esa noticia, que habitualmente va a ser a través de una red social, y no estamos recapacitando, pero va a ser un mensaje extremadamente potente e impactante que se manda de manera universal y masiva en muchas ocasiones. Va a ser una información que no esté contrastada, que puede ser, en no pocas veces, falsa. Yo he asistido, he conocido a muchos suicidios inventados. Y eso hace mucho daño. Porque, vamos a entenderlo. Imaginaos que vosotros sois, hemen zaudete bederatxireun persona, Aitor, gitxi gora bera. Demagun zaretela nere institutoko ikaskideak eta beste ikasle bat. Y entonces empieza a llegaros grupos, pi, 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 que John se ha matado, John se ha suicidado, John se ha suicidado, John se... ¿Qué John? John García, John García. Eta, tori esta de guisa. Behar bada nago etxian, suicidio saiakera bat egin dudalako, edo behar bada nago etxian, beste arazoren badako dalako. Baina hori zabaldu egiten da, nere riska, nere institutuan, nere jendian artian. ¿Os imagináis el impacto que tiene eso? No hace falta que estemos hablando de un suicidio consumado o de una amenaza suicida. Cuando se publica, se comparte, se emite una información difamatoria de John, discriminatoria, se produce lo mismo. Porque hay pocas personas que tenemos agallas de decir, te voy a denunciar, eso no lo hagas. Hay más personas que no tienen escrúpulos en decir ja, 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 o reírse o mofarse. Y hay de John como John no esté bien anclado, como no esté bien conectado, como no tenga acordados de ayer muchos cinturones. Porque desde luego me estáis cortando el cinturón a mi centro educativo. Verás, lehenengo urratsa, informazioaren benekotasuna berrestea da. Hay que contrastar, hay que contrastar. Contrastamos esa información. Y solo cuando tenemos la certeza de que esa información es verídica, empezamos a dar pasos. El primero, evidentemente, es transmitir nuestras condolencias a la familia y mostrar nuestra total disposición y presencia, presencia emocional, escucha emocional, y ayuda y apoyo. Respetando los tiempos y los momentos de la familia, porque gurasoa garenzako zer dago zailagoa behar bada imaginatzen gure semea labaren suizidioa baino, ez? Dicen las personas expertas en duelo que el duelo por suicidio es de los más complicados. Hay quien dice que no es el más complicado, que está ahí de manera pareja casi con el duelo que dicen que es más difícil, que es la pérdida de un ser querido por homicidio, por asesinato. Pero ahí está el duelo por suicidio. El duelo por suicidio siempre a los supervivientes nos genera culpa, nos genera rabia, enfado, porque a diferencia de la persona que solicita el suicidio asistido o el derecho a la eutanasia, es una decisión que no se comparte. Nos genera vergüenza a veces. ¿Por qué? Porque os cambiáis de la calle, os cambiáis de lado. No me preguntáis, decís, es que algo le pasaría a ese niño en esa casa. Entonces, vamos a dar nuestras condolencias y vamos a mostrarnos disponibles. Y muy importante, y esto hay que hacerlo, y es difícil, y por eso hay que prepararse y hay que entrenarse, hay que saber que es importante preguntar a esa familia a ver si piensan que pudo haber algún niño, alguna niña que conociera ese riesgo, porque ese niño y esa niña puede ser víctima de un efecto contagio, ¿lo entendéis? Esto es importante. Vale. Behin hori egin eta gero, bigarren urratxian, eskola komunidade osoari notizia eman behar diogu.
No es bueno esperar, no es bueno esperar, no es bueno esperar. Como tampoco es bueno improvisar. Y por eso tenemos un anexo para hacer esa noticia, para dar esa noticia. Hainbat kasutan, familiak eskatuko dugu suizidioaren arrazoirik ez emotia. Osa, eriotzaren arrazoia kausa ez emotia. Ez esatia suizidioa izan danik. Y hay que respetar esa decisión. De la misma manera que si yo muriera de una leucemia, pues no habría que dar detalles de que he tenido un... No, he muerto después de una enfermedad. Ese es el anexo número 15. En otras ocasiones la familia va a permitir o va a autorizar a que se diga que la muerte fue por suicidio. Y entonces está el anexo 16. Y es muy importante que de manera inmediata demos una información muy fiable, muy veraz, muy sensible, muy combativa con los mitos acerca del suicidio. Porque ha ocurrido una tragedia, algo que como personas, como madres y padres, como irakasles, es indeseable a todas luces. Pero tenemos que conseguir que de ahí, fijaos lo que estoy diciendo, salgamos fortalecidas y fortalecidos. Yo cuando ha ocurrido, yo siempre digo, como profesional, médico, he asistido, he conocido varios suicidios, personas cercanas también, y es de donde más he aprendido. Cuando me ha tocado cerca, es de donde más he aprendido a escuchar, a estar con las personas supervivientes. Es donde más herramientas preventivas he tenido. Entonces tenéis un anexo que es súper importante, que es el anexo 17, que son las recomendaciones para comunicar esa muerte por suicidio. Tiene que ser una comunicación veraz, que tiene que ir dirigida a evitar el run-run. Tiene que frenar el voz a voz. Tiene que evitar hablar del lugar, del método. Luego hablaremos por qué. Porque eso es sensacionalista, eso es emocionalmente impactante, pero no es preventivo. Bajo ningún concepto podemos permitir que se justifique o se mitifique o se glorifique o se haga comprender el suicidio de John. Porque estaremos rodeados de muchas personas que están sufriendo y que muchas están sufriendo de manera privada, por desgracia. Y pueden leer o pueden interpretar que fíjate cómo se acuerdan de John. Fíjate, ahora sí es mira, ahora que John no está, hablan de John y parece que entienden que John lo estaba pasando fatal. Y eso sabemos que a esa persona vulnerable le puede incrementar el riesgo de que haga una tentativa de suicidio. El mensaje tiene que ser claro, el suicidio nunca es una opción. El suicidio nunca es una opción en una familia, en un grupo al que todos nos pertenecemos y en el que todos y todas nos cuidamos y nos escuchamos. Un grupo que no nos juzga, que es capaz de sintonizar con nuestro sufrimiento. Que llegado el caso nos acompaña y nos apoya y se integra en una intervención multinivel con nuestras familias y con los profesionales. El suicidio nunca es una opción. Eskolan, badakogu suizidio krisiari erantzuteko taldia antolatuta. Se pone las pilas ese grupo. Se pone las pilas y empieza a trabajar con profesores y con alumnos. Suizidio bidezko heriotzaren komunikazio arduraz partekatzea. Akordatu 17. eranskinarekin. Irakasle eta langileei galderak egiteko eta haien erreakzioak adierazteko aukera eman behar diegu. Zurrumurruak usatuz eta behar izatekotan haiei ere bai laguntza espezifikoa, laguntza psikologikoa eskainiz.
El impacto entre profesoras y profesores, no os digo ya entre el tutor o la tutora, pues puede ser muy grande, ¿no? Puede ser muy grande. Tenemos que apoyar a esos profesionales. Tenemos que escucharles. Escucharles. Tenemos que sintonizar con ellos. Tenemos que ver el impacto de culpa, de vergüenza, de enfado, de rabia. Imaginaos, Cerqué, que yo soy el referente de Aitor. Pues aprovecho para... Imaginaos que Aitor se reincorporó recientemente al cole después de una tentativa de suicidio, ¿sabes? Que los días posteriores a esa tentativa de suicidio y esa reincorporación son de mucho riesgo, porque Aitor... Imaginaos que yo soy el referente de Aitor y Aitor, 7 días después de su reincorporación, de su reingreso al aula, muere por suicidio. Imaginaos cómo estoy. Imaginaos cómo estoy. Imaginaos también que vosotras, que sois mis compañeras y compañeros, no os atrevéis a hablar conmigo, no os atrevéis a ofrecerme un café. O no es que no os atreváis, pero no os veis habilitadas, habilitados para hacerlo, no sabéis cómo hacerlo. Imaginaoslo, es decir, que no pocas veces voy a necesitar también ese drenaje emocional y esa ayuda. Ikasgeletan tutorek suizidio bidezko heriotza gertatu dela jakinaraziko dute, vale? 16. eranskinarekin. Hori da adierazpen estandarizatu hori. Eta estres eta doluak estres eta dolu hori gainditzeko baliabidea emongo dizkie ikasleei. Vamos a hablar, tenemos un anexo, que es el anexo, creo que es el anexo 11. Que es el anexo de los recursos específicos que tenemos disponibles. No podemos esperar a que ocurra una situación de esta para conocer todos los recursos que existen. Tenemos Osasun Eskola en Osakidetza, información para toda la población general. Tenemos el teléfono del Consejo Sanitario, que son enfermeros y enfermeras formados en esto para atender la llamada de los ciudadanos. Tenemos material propio. Tenemos que hacer llegar esa información a los niños, a las niñas y a sus familias. Y tenemos que hacer partícipe a las madres y a los padres de esos niños y niñas que también, como nosotras y nosotros en clase, tienen que estar alerta para detectar posibles, eventuales señales de alarma. Porque se nos ha podido escapar alguien vulnerable que está siendo realmente impactado, impactada por esa muerte, por ese fallecimiento, por suicidio. El grupo de respuesta a la crisis suicida va a trabajar de una manera intensa con el resto de profesores y profesoras y trabajadores y trabajadoras del centro educativo. Antes, en el descanso, una persona me decía: jo, yo he detectado que muchas veces los chicos y las chicas tienen un vínculo o una relación o una confianza mayor con algunos trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, en el comedor, que con algunos profesores, incluso con sus tutores. Claro que sí. Alex y yo de eso sabemos mucho en la universidad. No os digo ya en los hospitales. Todos tenemos usuarios y usuarias en los servicios que confían más en las personas que nos rodean. Tenemos, por tanto, que trabajar con todos y todas y recordar la importancia de que estemos especialmente vigilantes a señales de alarma, que sobre todo en estas situaciones suelen ser del tipo de un aislamiento o un mayor aislamiento en un alumno o una alumna, un retraimiento. No os digo ya si de repente un alumno o una alumna que tenía cercanía con esa persona que ya no está, de repente empieza a no ir a clase o falta al día siguiente. Eso debe hacer saltar todas las alarmas. Tenemos que estar también atentos y atentas a cambios de humor, a
cambios emocionales en los compañeros y compañeras de clase, sobre todo en aquellos que eran más cercanos. Y tenemos que estar muy atentos y atentas a la respuesta que nuestros alumnos dan a ese fallecimiento. A que no se generen ideas equivocadas, a que no se perpetúen esos mitos, a que no justifiquen esa conducta sobre todo. Llegado el caso, tendremos que pedir ayuda en algunos momentos o en algunas veces ayuda específica. Fijaos que tenemos en un sexto paso bien establecido, bien recogido, cuándo pedimos ayuda, ¿vale? Porque si yo detecto que un alumno o una alumna no hace falta que venga a mí y me diga, oye, es que me ha pasado esto. Es que desde que ocurrió esto, estoy pensando que yo también puedo hacerlo. Tengo que estar alerta a detectarlo, ¿vale? Y aquí es importante que no tengamos miedo a tener una comunicación lo más fluida posible con las familias. Que esa información que está en esos anexos, en el anexo 11, también se la hagamos llegar a la gente de casa, a las madres y a los padres. Voy a aprovechar, antes de avanzar aquí, para hablar de algunos de los mitos que en ese momento se están pudiendo extender en clase, en el instituto, también entre los trabajadores y trabajadoras. Es que, pena va a dar, es una tragedia, pero no había nada que hacer. No había nada que hacer. Es decir, que el que quiere morir por suicidio lo va a hacer. Ese mito es uno de los más arraigados, ¿no? Suele ir acompañado de otro que dice, el que amenaza no lo hace, ese está llamando la atención. El que quiere hacerlo no da señales, no amenaza. Pues los tres son mitos. Dijimos ayer y recordamos que entre ideación y tentativa de suicidio todo lo que hay son comunicaciones suicidas. Que las amenazas siempre deben ser consideradas como señales de alarma. Que nunca debemos menospreciar el riesgo de una supuesta llamada de atención. Esa persona está intentando comunicar lo mejor que sabe, sí, pero lo mejor que sabe es el riesgo. Decíamos ayer también y recordamos, refrescamos, porque es esperanza pura, que cuando conseguimos conectar con esa persona, cuando conseguimos desde la compasión genuina transmitirle que queremos escucharle, que estamos con él, con ella, que le vamos a acompañar, en el 85% de las veces podemos conseguir que esa persona no muera por suicidio. Evidentemente, cuando conseguimos ese trabajo integrador. Otros mitos, tragedia bada, baño, John tenía muchos problemas, ¿no? John tenía graves problemas de salud mental. Eso, afortunadamente, solo ocurre a los que tienen cosas muy serias. ¿Os sorprenderíais de lo normales que son la mayor parte de las personas que mueren por suicidio? Como vosotras y como yo, como nosotros. Son personas que van a clase, son personas que salen a trabajar todas las mañanas, son personas que juegan con sus hijos, hijas, son personas que tienen planes y, como decíamos ayer, son personas que desgraciadamente sufren solas durante demasiado tiempo. No porque estén solas, sino porque se han ido desconectando, desapegando. ¿Qué creéis? ¿Que los suicidios ocurren a lo largo de todo el año por igual? O sea, me refiero en todos los meses, o hay estaciones con más o menos suicidios. ¿Qué creéis? Venga, alguien que se atreva. Bate, venga, bota, jaurti, a ver. Su. Nois, ¿cuándo hay más suicidios a lo largo del año? Momentos en los que no hay.
Osondo. Ha dicho, en los momentos en los que no hay tanto ocio, no se siente como perteneciente, ¿no? Fijaos, esto no es una cosa temporal, ¿eh? Esto es así. En nuestro entorno, cuando digo nuestro entorno me refiero a los países de nuestras latitudes, los países occidentales, europeos, hay más suicidios mayo, junio, julio. A veces también sigue subiendo agosto y luego sigue bajando. Y baja y empieza a subir después de Navidades, pero máximo mayo, junio, julio. Esto es año tras año. Hay más suicidios en junio, en julio. Mayo, junio, julio, todos los años. Qué curioso, ¿eh? Porque hay un mito por ahí que dice que los escandinavos se suicidan muchísimo porque tienen poca luz. Porque no, los escandinavos tienen datos muy fiables. Es decir, que y si comparamos bien las estadísticas, las tasas tampoco son tan altas o son muy similares. Y claro, y decimos, ¿y por qué? ¿Por qué hay más suicidios en junio y en julio? ¿Por qué? ¿Quién? Acordaos, dolor mental y desconexión. El que se siente desconectado tiende a sentirse más desconectado. Fijaos qué importantes sois, porque esos chicos y chicas, en esos casos que comentaba Aitor, que tenían un vínculo especialmente importante y relevante, fijaos si era significativo, es que era el cinturón más importante, el cinturón de seguridad que decía Alex. Igual no está en julio y en agosto. Tenemos todo el curso para trabajar ese sentimiento de pertenencia también con los seres queridos, con los amigos, con el barrio, con la comunidad. Esa es la constatación de que no nos pueden decir que hacer poseedores de toda la responsabilidad, ni muchísimo menos. Pero fijaos si es importante y si podemos trabajar durante el curso ese sentimiento de pertenencia. ¿Y entre semana? ¿Creéis que los suicidios ocurren igual los lunes que los sábados? Pues fijaos, los voy a dar porque los ha publicado el gobierno vasco hace nada. El año pasado, 2022, digo el año pasado porque me lo sé de memoria, pero todos los años viene a ocurrir lo mismo. El año pasado vino a haber como 30 en Euskadi, en las tres comunidades, en los tres territorios históricos, la comunidad autónoma del País Vasco, mejor dicho, hubo oficialmente 184 muertes por suicidio. Aquí doy datos porque estamos en un curso. Si no, no los daría. Luego voy a eso. Pues vino a haber como 30 suicidios los lunes, 30 los martes y 30 los miércoles. Bastantes. Y vino a haber entre 20 y 25 viernes, sábado y domingo. La diferencia es significativa y además es estable año tras año. Quien más, quien menos, estamos más socializados o más integrados o con otras personas durante el fin de semana. Y quien está padeciendo, sintiendo esa desconexión, esa falta de pertenencia, la siente, la sufre, la padece más los primeros días. Y además, cuando decía Alex que muchas veces el suicidio exige una planificación, un plan, por eso lo preguntamos. El fin de semana puede dar pie a que ese plan se genere. Fijaos, lunes, martes y miércoles, ¿dónde está la gente lunes, martes y miércoles? ¿Dónde está? Pues 6 o 7 horas en clase. Señales de alarma. Vale, vale. Ya veis que los mitos condicionan muchísimo. Muchísimo lo que hacemos y lo suelen condicionar para mal. No sé si ayer lo dije, pero no me importa repetirme porque es algo importante, muy importante. Hay un mito que dice que el suicidio muchas veces es impulsivo. No. El suicidio, o mejor dicho, cuando esa persona va a llevar a cabo la tentativa de suicidio, es impredecible, porque decíamos que muchas veces esa intención se tomaba en un corto periodo de tiempo, 1 hora, 60 minutos. Pero sí es prevenible
si recordamos que esa persona, en el caso que menos tiempo lleva, más de un año, sufriendo mucho y perdiendo ese sentimiento de conexión, de conectividad. O sea, hemos tenido cuando menos un año para poder detectar algo y preguntar, sintonizar con esa persona. En el ámbito sanitario, muchas veces, cuando queremos justificar que una persona tiene menos riesgo suicida, hacemos alusión a que tiene planes de futuro. Todas las personas que mueren por suicidio, o casi todas, tenían grandes planes de futuro, porque a lo largo de esos meses o años en los que iban sufriendo, en los que iban sintiendo esa pérdida de conectividad, seguían trabajando, seguían estudiando, seguían saliendo al parque, seguían yéndose de vacaciones, seguían casándose, seguían comprando casas. ¿Lo entendéis? No caigamos en esos mitos. Zazpigarren urratsa. Familiari jonen gauzak bueltatu behar zaizkio. Eta nola egiten da hau? Pues con sensibilidad. Porque aquí, si todos y todas somos sensibles, pero a veces, como la, está aquí, no les atendan gasteleras, la Rita Sunori, o sea, como esa, ese estado que nos ha provocado la situación no nos deja pensar, ¿no? Y le podemos decir cosas a la familia como, bueno, cuando tengáis a bien, pasáis por el centro educativo a recoger las pertenencias de John. Entonces la familia pues, puede ir por la mañana, por la tarde. No, que esté el, al menos el referente, el coordinador del equipo de respuesta a crisis suicida, que esté el tutor. Si John tenía un referente, que esté el referente, ¿no? ¿No os parece? O sea, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacerlo de manera presencial. Vamos a mostrar nuestra disponibilidad permanente para poder acompañar. Aquí ya no hay culpables, ¿eh? No hay culpables ni uno. Aquí realmente es donde se pone sobre la mesa nuestra humanidad, nuestra compasión. Es un momento muy sensible, ¿vale? Muy, muy, muy sensible. Vale. Urrengo urratz batian zer egin behar da. Edo zer egiten da askotan. Oroitzapen ekitaldi bat, ¿es? Un acto conmemorativo. Y diréis, eso está bien, es positivo. Yo creo que puede estar bien. Yo creo que puede estar bien. Pero cuando ya digo lo de creo que puede estar bien, lo que sé es que hay que hacerlo con mucha sensibilidad y mucho ojo, mucho criterio. Tenemos que evitar a toda costa que hagamos un acto conmemorativo del suicidio. Y a veces, por desgracia, los actos conmemorativos no terminan siendo un recuerdo de John, sino un recuerdo de aquel suicidio. Es interesante, dicen los expertos, que los días inmediatamente posteriores al fallecimiento de ese alumno, de esa alumna, tenemos que estar especialmente atentos. Ayer me decía Lucía Torrealda que las educadoras y los educadores tenéis especial buen oído. Y yo, pues especialmente atentos y atentas a las cosas que hablan, que comentan, porque probablemente en la clase van a surgir buenas ideas. Ideas del tipo de hacer un libro con dibujos, con recuerdos, con redacciones que queremos hacerle a John. Y eso se puede recoger y entregar a la familia y es un bonito acto de recuerdo para John. Pero tenemos que advertir a tiempo, tenemos que prevenir que, por ejemplo, el que en el jardín del instituto pongamos un árbol se pueda convertir en el símbolo del suicidio. Fijaos, esto es importante, que los que trabajamos para prevenir suicidios en lugares habituales de suicidio sabemos que una de las cosas más importantes y más difíciles de hacer es conseguir resignificar ese lugar luego. Resignificar ese árbol como esperanza cuando todo el mundo sabe que es el árbol que se puso porque se suicidó un alumno, eso es complicadísimo. ¿Entendéis? Es como si ese es un lugar habitual de precipitación y yo no hago saber a las familias que poniendo un recordatorio aquí puedo incrementar el riesgo de suicidio en una persona vulnerable. Eso no quiere decir que no pueda generar un recuerdo a esa persona, pero hay que pensar cómo, de una manera, ¿vale?, importante. Entonces, hau ere bai oso urrats importantea da. Eta azkena,
Eta ja bukatzeara naiz, eta nire ahotsa ere bukatzeara ari da. Cuando se hace bien la posvención, es una medida preventiva muy importante, muy importante. Y fijaos, lo que voy a decir ahora es todavía, si cabe, más importante. Desde ya vamos a crear un equipo de respuesta de crisis suicida, vamos a hacer todo lo posible por escuchar a nuestras alumnas, vamos a hacer todo lo posible por identificar señales de alarma, estamos haciendo todo lo posible por integrarnos y a pesar de eso hemos tenido un fallecimiento por suicidio. No se trata de fiscalizarnos, pero tenemos que analizar esos protocolos y cómo estábamos desarrollando esos protocolos para en un proceso de mejora continua implementarlos y mejorar y salir reforzados. Es que ricasco.